Podemos comenzar. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia, quienes nos acompañan en este auditorio vivo y a quienes nos acompañan a través de la plataforma Teams. Vamos a realizar una presentación el día de hoy. Le agradecemos al doctor David Ruiz del Instituto para la Investigación y el Desarrollo de Francia, quien el día de hoy nos acompaña para la plática que se titula Enfermedades Emergentes Transmitidas por Mosquito en un Mundo Globalizado, de la Investigación Interdisciplinaria a las Respuestas Integradas. Este es un tema muy de moda debido a la situación de la pandemia, lo que estamos nosotros pasando en este momento. El hecho de que surjan ciertos patógenos que brinquen de las poblaciones animales a las poblaciones humanas tiene mucho que ver con los efectos que nosotros como humanos tenemos en el ambiente. Y el control de estos patógenos tiene que ser precisamente de una forma integral a través de la actividad de la prevención, el control, el monitoreo. Sin embargo, eso no se logra si no es a través de medios integrados. Pues el doctor David ha hecho diversos trabajos sobre este tema, sobre todo en Europa, en África, y ha colaborado con algunos institutos en Centro y Sudamérica. El doctor David Ruiz es también profesor, investigador, invitado de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos acompaña en Yucatán porque está participando en la Escuela Nacional de Educación Superior, Campus Mérida. El doctor David Ruiz es investigador que trata los enfoques integrados e interdisciplinarios sobre la conservación de la biodiversidad y las enfermedades emergentes, uniendo los enfoques aplicados de estrategias de prevención y las implicaciones en salud pública. Dentro de su experiencia profesional, ha trabajado en centros de investigación de España, Francia, Italia, ahora aquí en México, además de Gabón, Egipto, Marruecos y Túnez. Ha participado en Nicaragua y Chile. Actualmente colabora con la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades. Actualmente también es asesor científico del gobierno francés. Una parte importante de la trayectoria del doctor David, que ha publicado más de 70 publicaciones en revistas como Nature, Nature Communications, Ecology Letters, Eurosurveillance, Los Neglected Tropical Diseases y Scientific Reports. Su trabajo suma más de 4.800 citas y un índice H de 31. Ha participado en más de 100 conferencias y ponencias y ha dirigido estudiantes de doctorado y maestría. Ahora forma parte del Laboratorio Mixto Franco-Mexicano Internacional para la Biodiversidad y la Salud y se encuentra trabajando, como ya lo mencioné, en la ENES Mérida. Vamos a agradecerle al doctor David por estar este día con nosotros en esta plática. Y espero que les sirva mucho y sobre todo a los estudiantes, ya que me gustaría mencionar antes de que comience el doctor, que parte de su trabajo también lo ha llevado a la búsqueda de estudiantes para servicio social y para proyectos de tesis en el trabajo que él desarrolla aquí en México. Por favor, vamos a darle la bienvenida al doctor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, lo primero, agradecer a Carlos Monsenguilla por la invitación para esta conferencia de ella. Agradeceros a todos por vuestra presencia y también a los que están conectados por Teams. El objetivo de esta plática pues, es un poco explicar un poco el proyecto que estamos haciendo en colaboración con Gerardo Zuzán de la Universidad Autónoma de México, de la veterinaria. Aquí en la ENES Mérida, en la cátedra de la ENES Norte, estamos en Burma, donde estamos montando pues, un centro de una salud, junto a una colaboración entre el IRD, la Organización para Conservar el Trabajo, y la UNAM. Vamos a hablar un poco, primero voy a contaros un poco pues, este tema de, bueno, por la actualidad de las epidemias, ¿no? Realmente en este momento histórico que tenemos que se van a conocer, ¿no? Pues decir que
las epidemias en la red, si se pueden evitar. ¿Cómo hacer una investigación interdisciplinar en una salud y ecosalud? Y en ese sentido vamos a profundizar un poco en algunos trabajos que he hecho identificando las interacciones. Vamos a hablar un poco de costes económicos y cuántos son los costes económicos que tienen los mosquitos. Algo de control también, cómo podemos controlar las enfermedades. Un poco de cómo podemos relacionar la ciencia con la política y cómo mover un poco a los tomadores de decisiones. Os voy a explicar un poco el proyecto EcoForce-LMI que estamos teniendo aquí en Qatar y unos últimos mensajes. La idea un poco es pues contaros un poco el trabajo que he hecho y el que estamos haciendo. Como ya sabemos, bueno, realmente la causa principal de la crisis sistémica que tenemos ahora mismo, ¿no? Lo queremos ver, pues es el crecimiento demográfico, que tenemos un modelo de desarrollo, ¿no? Que causa estas amenazas ecológicas, sociales, pero también sanitarias, ¿no? Podemos hablar del cambio climático, pero también el tema del aumento de enfermedades. Puede ser por la urbanización sin control, por la deforestación y el cambio de uso de suelo, que es un factor muy importante, por los sistemas de desabastecimiento de aguas, ¿no? La forma de gestión de los residuos, bueno, muchas razones que vamos a ver ahora. Se podría ver también que, claro, es difícil, aunque ya mucha gente a lo mejor lo sabéis, ¿no? Pero tenemos 1.804 con 1 millón de personas y ahora mismo pues, estamos llegando casi a 8 millones de personas. Entonces, el crecimiento tiene mucho que ver, ¿no? Y en ese sentido, las enfermedades aumentan, como podemos ver aquí, aquí a la izquierda en este gráfico, podemos ver como el número de epidemias reportadas ha aumentado y también el número de diferentes enfermedades reportadas, ¿no? Entre ellas pues, están el ébola, el SARS, el West Nile, el Zika, ¿no? La mayoría de ellas son zoonóticas, muchas de ellas son transmitidas por virus de tipo ARN y muchas de ellas también son transmitidas por vector, ¿no? Entonces, en este sentido, durante la pandemia, pues nos planteamos nuestra publicación con Peter Daza, Gerardo Zuzán, Seth Moran y Benjamin Ross sobre si la pandemia era evitable, ¿no? Y un poco lo que comentábamos un poco era este tema de que viendo las causas realmente de esta pandemia, que tiene que ver con un cambio de usos de suelos, la mayoría principalmente, más que el cambio climático en sí mismo, ¿no? Junto a otras variables, como comentamos, como puede ser pues, el aumento de especies, la caza, las especies invasoras, la resistencia insecticida, la área intensiva, ¿no? La debilitación del sistema de salud, ¿no? Pues están interaccionando muchas causas, ¿no? Y que es necesario realmente una aproximación más ecológica y evolutiva dentro de ese enfoque de una salud para conseguir hacer, predecir o plantear cómo se pueden modelar estas pandemias, ¿no? Completándolo con políticas que se dirijan en principio a la raíz del problema, ¿no? Que se combate al origen porque es mucho más costoso y mucho más problemático combatir las epidemias una vez que han surgido, ¿no? Así que planteamos que invertir en conocimiento científico pues, puede ser muy útil para evitar estas desastres. Y en ese sentido, pues trabajamos nosotros principalmente en esta relación entre la conservación de la biodiversidad y las enfermedades, porque realmente, como iremos viendo, pues conservar la biodiversidad nos permite proteger la salud. ¿Cómo prevenir epidemias zoonóticas? En este caso, en un informe del IPBES que participaron Gerardo y Benjamín, pues se planteaba un poco pues, este tema, ¿no? De en principio empezar a trabajar cuando empieza a haber un poco de fuego, ¿no? Un pequeño fuego, ¿no? Y no esperar a que el fuego realmente esté extendido, ¿no? Sino intentar apagarlo lo antes posible. Se estima, de hecho, que hay como más o menos 2 millones de virus desconocidos, ¿no? Aún en mamíferos y aves, y de ellos entre 600.000 y 800.000 podrían infectar a las personas, ¿no? Entonces, lo que se trata precisamente es de intentar trabajar en la primera etapa, ¿no? La etapa de preemergencia, anticiparse, ¿no? Una vigilancia viral, digamos, en los animales silvestres, ¿no? Para prevenir un poco el spillover, el salto, digamos, que se puede dar hacia reservorios domésticos y más tarde a reservorios humanos. Y así actuar antes de que incluso haya pues, focos locales, ¿no? Porque no interesa, son locales y a veces se vuelven globales o a veces no, en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que queremos hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, como una relación reciente de un trabajo de este año entre el número de muertes de diferentes epidemias o pandemias, podemos ver, ¿no? A lo largo de los años, que podemos ver como muchas de ellas
Muchas de ellas pues, son transmitidas por mosquitos, ¿no? Tenemos la fiebre del RIF, la encefalitis equina, el chikungunya que se conoce, el virus del Nilo, el Zika, ¿no? Y entonces muchas de ellas pues, bueno, pues, no son quizás de las más tan costosas y tan impactantes como una que se transmita por el aire, eso es así, porque el nivel de transmisión no puede ser tan grande nunca, sino de mosquitos. Pero en cualquier caso tiene una importancia muy, muy grande dentro de las enfermedades emergentes, ¿no? Y unos costes económicos muy considerables. Como... yo he trabajado, y vamos a hablar aquí sobre todo de virus, transmitidos por mosquitos, de arbovirus en particular, los transmitidos por Aedes, el dengue, que es el arbovirus más importante que se ha aumentado su distribución, tanto ya y su número de serotipos que en los últimos 50 años, como también el chikungunya, que apareció a partir del año 2000, más o menos, o sea, se extendió, ¿no? Pero es un ejemplo de un virus que estaba localizado en África, ¿no? Y igualmente, pues también se dispersó a partir de este comercio internacional, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Y causó muchos problemas, entre ellos en el continente americano, ¿no? La fiebre amarilla está reemergiendo también en estos años, tanto en zonas de África como en Brasil, ¿no? Y luego hay otros virus, también desporales, que, bueno, que pues, están empezando a emerger también y que hay que estar atentos a vigilarlos también, como el mayor. Por otra parte, hay otro grupo de mosquitos, de virus, que son los transmitidos por mosquitos Culex. Entre ellos está el West Nile, virus del este del Nilo, la encefalitis japonesa y asiática, la encefalitis de San Luis, con la encefalitis equina venezolana, o el Sutu, ¿no? Que en principio tienen un ciclo enzootipo entre animales, aves y en algunos casos también cerdos, otros animales, y pueden pasar de manera ocasional, digamos, a humanos y a caballos. En general funcionan así. Y son muy diferentes, muchos de ellos son flavivirus, y son muy diferentes porque realmente producen encefalitis y meningitis, a diferencia de los más tantos paredes, que producen más fiebres hemorrágicas, ¿no? Y aparte, tienen un ciclo enzootico, ¿no? Un ciclo entre animales silvestres, a diferencia también de los otros en general. ¿Cómo hacer esta investigación en una salud? Pues entonces, para intentar hacer este problema complejo, necesitamos tener un marco pues, holístico, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Porque hay muchos elementos que tenemos que estudiar juntos, ¿no? Por una parte, tenemos el medio ambiente, es decir, el clima y el paisaje. Por otra parte, tenemos los hospedadores, dónde están los animales silvestres o domésticos y dónde se sitúan, los virus u otros patógenos, cuál es su localización espacial, los mosquitos u otros vectores y el hombre. El hombre, que el ser humano, que no solo sufre las enfermedades, sino que también es una fuerza de cambio de los otros factores, afecta a los cambios del ecosistema. Y estos elementos son heterogéneos en el espacio, heterogéneos en el tiempo, y a su vez están interaccionados, ¿no? Tienen interacciones, ¿no? Entonces, este marco global es el que tenemos que ver, intentar entender esta interdependencia. Porque no tenemos todavía una manera de... Bueno, hay modelizaciones que se pueden acercar, pero realmente no tenemos que estudiar cada elemento como por separado, ¿no? Entonces, lo que trabajamos de hacer es estudiar esas interacciones por separadas, como veremos, por ejemplo, cómo se relaciona el virus con el hospedador a través de un estudio de detección de virus en campo, en vertebrados, por ejemplo, ¿no? Entonces, se necesita un equipo interdisciplinar con competencias en entomología, con competencias en medicina estadística, en virología, en paisaje, en ecología de enfermedades, en ciencias veterinarias, en salud pública, en genética, en economía, en antropología, ¿no? De tal manera que tenemos que trabajar en interdisciplinar, de manera disciplinar, ¿no? Dentro de este enfoque, que le llamamos de una salud, ¿no? Y ahí hay que cooperar y trabajar todos juntos para intentar, porque no podemos saber todos de todo y tenemos que intentar trabajar todos juntos para conseguir este objetivo, ¿no? Y sobre todo trabajando un poco, no yendo al campo sin tener preguntas claras, ¿no? Yo insisto mucho, como vais a ver, en que cuando hagamos investigación científica tengamos muy clara la pregunta que tenemos antes de ir al campo, hagamos un buen diseño experimental y respondamos a la pregunta y entonces no tendremos ningún problema. Muchas veces tendemos a ir a buscar datos sin tener una pregunta clara de partida. Y eso nos hace perder mucho dinero y mucho tiempo en nuestras investigaciones. Una primera interacción que
que quiero comentar es la interacción entre el paisaje y los mosquitos. Estos son algunos estudios que hemos hecho en el sur de España, en Guyana, donde estamos trabajando muchos años, sobre cómo diferentes tipos de paisaje, marismas saladas, marismas dulces, bosque, cultivos, plantaciones de arroz, arrozales, cómo influían en la cantidad de mosquitos y cómo veíamos cómo cada mosquito y cada especie estaba en diferentes ecosistemas. Y a su vez hay indicadores de paisaje, como pueden ser el hidroperiodo, por ejemplo, el tiempo que las superficies están inundadas, que condiciona la riqueza de especies de mosquitos, o a lo mejor, por ejemplo, el NDVI, que es un índice también asociado con la actividad fotosintética, ¿no? Que está relacionada también con la abundancia. Esos son los trabajos que hemos publicado. Otra interacción importante, además del paisaje, es el clima. Se habla mucho, ¿no?, del cambio climático, que es un factor indudablemente importante. Y para ver un poco la importancia, nosotros hicimos aquí un trabajo con 10 años de datos, cada 15 días, en varias localidades del sur de España. Y entonces lo que hicimos es modelizar las diferentes especies, cómo se comportan en relación al clima, con la relación con el año, en relación con la actividad estacional, pero luego cómo se comportarían en un escenario de cambio climático. Y como podemos ver, al contrario de lo que pensamos de manera simplista, no necesariamente el cambio climático va a aumentar la cantidad de mosquitos. En principio, por ejemplo, Cure Spitting, que es una especie equivalente al Quincefasciatus que hay aquí, o Glotatus detritus, que sería un mosquito de marisma, por ejemplo, no les afecta realmente las subidas de temperatura o los cambios en los patrones de precipitación, y realmente en esos escenarios no aumentaría su abundancia. Sin embargo, Glotatus cascus, que es una especie de tipo Laedes tanorhynchus, aguanta mucho más las temperaturas altas, digamos. Entonces, si la temperatura aumenta mucho más, pues se va a ver beneficio de esa especie. Es decir, realmente no hay una relación simplista, porque estas relaciones son no lineales. No significa que a más temperatura, más abundancia. Hay un punto en el cual también se reduce. Entonces, el cambio climático no tenemos que verlo como necesariamente un efecto de aumento en los mosquitos o en las enfermedades, sino que va a cambiar los nichos, se van a desplazar. En algunos casos van a aumentar, en algunos casos se van a reducir, y va a haber cambios, ¿no? Y este es un mensaje importante que queremos transmitir también, ¿no? Entonces, por otra parte, también hay que estudiar las interacciones que tienen los mosquitos, como decía, con los vertebrados, ¿no? ¿De qué se alimentan, ¿no? ¿Qué comen? En ese sentido, se ve que hay especies que son más mamófilas, especies que son más ornitófilas, ¿no? Y sobre todo especies que son más oportunistas, que son más generalistas. O sea, más especializadas, ¿no? Entonces, realmente, las especies que realmente, como ponemos aquí en esta gráfica, hay dos especies, ¿sabes?, que vemos en la curva de refracción, la roja y la verde, por lo tanto, Cascus y Cure Spitting, que pican más a mamíferos, se alimentan más de mamíferos, ¿no? Y entonces, en este estudio vimos que el número de hospedadores es limitado. Entonces, si el número de hospedadores es limitado, eso significa que realmente puede probablemente ser menos el vector puente entre una enfermedad de un hospedador silvestre a un humano o a un doméstico. En cambio, hay varias especies, como en este caso, eran tres tipos de cules, Silvus modestus y Pipias, que sin embargo son más oportunistas, es decir, pican a muchas especies de aves diferentes, ¿no? Entonces, eso les hace ser buenos vectores para el ciclo de zoonosis, que es el ciclo que ocurre entre los animales antes de saltar los humanos. Por otra parte, también está la interacción entre el virus y los mosquitos. Aquí es un trabajo que hicimos también en la misma zona, viendo un poco las serologías y la detección de virus que encontrábamos en las diferentes especies de mosquitos, que nos permitiría ver que hay especies que están o combinaciones de especies particulares que son más responsables de que haya el ciclo zoonótico de una enfermedad multivector, multihospedador, como puede ser el Wisnaya. En este caso, Cures perexibus, por ejemplo, salió como una especie muy importante. Entonces, se identifica, junto a Cures modestus, como dos especies que hay que vigilar responsables de la transmisión zoonótica. Eso nos permite ir a dónde se transmite el virus en la naturaleza antes de que surja la epidemia, ¿no? Antes de que se extienda. Otra interacción relacionada con el clima es la lluvia. También hay aquí en Montpellier, estudiamos también un episodio de lluvias torrenciales que hubo, como las que ocurren aquí en la ciudad de Mérida, ¿no?
en Montpellier, en un momento donde Aedes aegypti estaba digamos, en su actividad, en el fin de su ciclo estacional, y estaba habiendo una pequeña epidemia de chikungunya en Francia. Entonces vimos que después, demostramos esta publicación, que después de las lluvias torrenciales aumentó la cantidad de Aedes aegypti y se extendió los días o las semanas de chikungunya hasta que llegó luego el frío. Entonces, en ese sentido, la relación entre las lluvias torrenciales y los mosquitos no es necesariamente tampoco simplista, es bastante complicada porque depende de dónde viven, ¿no? No es lo mismo que vivan en contenedores pequeños dentro de las casas, que estén en alcantarillas, que estén en una marisma. Entonces depende de cada especie y del momento en que estén y de si los huevos son resistentes a la desecación con los Aedes y de si ha habido sequías antes, hay una relación u otra. En general varía un poco en cada sitio. Luego también podemos, este otro estudio que hicimos en Brasil, alrededor de varias ciudades de Río de Janeiro, de Manaus y de Goiânia, en unas zonas selváticas, donde estudiamos el ecotono, no digamos, entre el bosque y la ciudad, ¿no? Encontrando a Aedes aegypti en esas zonas de ecotono, alimentándose tanto de animales domésticos como de animales salvajes, y evaluando un poco el riesgo de transmisión de diferentes arbovirus que podría tener Aedes aegypti, ¿no? En este caso es una interacción más compleja, paisaje, hospedador, vector, ¿no? Y aquí es otro ejemplo también que hicimos un poco con las alimentaciones, ¿no? Vimos un poco que estas, hicimos un censo de aves, ¿no? En esta zona de España, y vimos que cuáles son las especies más abundantes, y luego vimos de qué se alimentaban los mosquitos, ¿no? Estas tecnologías de técnicas moleculares, y vimos que, curiosamente, los mosquitos no se alimentan necesariamente de las especies más abundantes, sino que hay ciertas especies en particular que son más picadas por los mosquitos, aunque sean poco abundantes. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a muchas cosas. Una de ellas puede ser las preferencias de mosquitos, que es la que pensamos. Pero hay una que es muy evidente, que es el comportamiento defensivo de cada especie. Cada especie vive en un sitio diferente, se mueve de una manera diferente y pueden ser más picadas o menos picadas. Entonces, estos trabajos que se llaman preferencias de alimentación nos son muy útiles para identificar cuáles son las redes de transmisión, vector, hospedador, que son importantes. Y en ese sentido, esto nos lleva un poco a lo que llamamos el efecto dilución, que es una hipótesis que dice que cuanto más biodiversidad hay en un ecosistema, menos enfermedades pueden emerger. Que las enfermedades tan silenciosas, digamos, en los sitios, los patógenos, circulan de manera silenciosa porque hay muchos hospedadores, muchas especies diferentes, su competencia para ese patógeno puede ser baja o alta o media, y entonces se quedan ahí silenciosos sin que realmente evolucione no haya ninguna coevolución virus-hospedador que potencie el riesgo de transmisión, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos esquemas, una comunidad con más diversidad de especies y otra con menos. Entonces, podemos ver en la de la derecha, por ejemplo, con más ratones, por ejemplo, en unas especies o en especies particulares, pues entonces hay más posibilidad de que el virus, porque al final el que se adapta es el virus, no se adapta al hospedador, el virus va mucho más rápido. Se adapta al hospedador particular, a un sistema inmunológico particular, y entonces lo que hace es que se convierte en un reservorio mucho mejor. Y eso produce que se amplifiquen las enfermedades cuando se reduce la biodiversidad. Pero esta hipótesis se ve que funciona a veces no, y estamos trabajando precisamente para ver cómo es. Porque no, a lo mejor con todas las enfermedades se maneja de manera igual. Pensemos en el dengue, que es una enfermedad humana y relacionada muy con la organización, no. Pero las enfermedades que son multi-hospedador, multi-vector, en general, les ocurre este efecto de dilución y es lo que estamos trabajando dentro de nuestro proyecto. Un poco, pues estoy particularmente con los mosquitos, continuando un poco este trabajo, estas ideas que surgieron en un trabajo en el sur de España, que estudiábamos precisamente, sí, las barreras de paisaje, el clima, los hospedadores, detección de un virus que se llama Usutu, los mosquitos, ¿no? Y encontramos que de todas las variables posibles, la que más explicaba la presencia del virus en los mosquitos era la riqueza, bueno, aparte de la abundancia del vector,
era la riqueza de la comunidad de paseriformes. Es decir, a más riqueza de especies de paseriformes en esta marisma, que es una marisma salada y dulce, ¿no? Pues más posibilidad de encontrar virus en el mosquito. Entonces sería un efecto de amplificación. Más riqueza, más posibilidad de encontrarlo. ¿Por qué? Pues el mecanismo implícito probablemente pues sea por como a quien pica los mosquitos, que haya alguna especie rara que quizás sea más competente, ¿no? Entonces el tema es complejo, pero apasionante. Entender estas enfermedades tipo Westnal, que tienen muchos, muchos vectores, ¿por qué surgen más o surgen menos, ¿no? Y entonces estamos intentando pues, repetir este tipo de trabajos de campo. También está la interacción con los humanos. Bueno, pues aquí son trabajos, por ejemplo, en neumáticos. Pues, también de cómo se transmiten en neumáticos o a través de los comercios humanos, ¿no? Y en el movimiento de containers, como sabemos, muchas especies se han globalizado de un continente al otro, ¿no? Y Aedes aegypti ya desarrolló un uso particular, ¿no? Pero luego también podemos hacer una vigilancia pasiva, que se está haciendo mucho también, mediante la colaboración con los ciudadanos. Se utilizan mucho, por ejemplo, aplicaciones de móvil para que los ciudadanos puedan hacer fotos a los mosquitos, para encontrar nuevas especies, detectar nuevos focos de cría, ¿no? Y está funcionando muy bien, ¿no? En este sentido. Y en este sentido, en la relación con el ser humano también estamos haciendo, hemos hecho un trabajo en Barcelona donde tratábamos de demostrar que Aedes albopictus se movía por coches, lo observábamos en los coches, pero para demostrar lo que hicimos es poner los puestos de peaje de la autopista fuera de Barcelona y con ayuda de la policía ir parando a coches y hacerles una pequeña encuesta de dónde venían, qué venían, tenían aire acondicionado, había mosquitos a desinfectar, etc. Y con un aspirador, pues, aspirar los coches dentro de, o sea, los mosquitos dentro de los coches. Y efectivamente, y con ayuda de la ciudad de Ana, ver si encontraban mosquitos no dentro de los coches. Y efectivamente se encuentra que hay un gran número de coches que puede haber. Se encontraron como 4 de esos albopictus en 770 en carros y entonces se puede ver a partir de ahí con los datos de tráfico se puede extrapolar cuál es el movimiento potencial de los mosquitos. Este es un trabajo publicado en Scientific Reports. Y en ese sentido, Gerardo Fuzán con Carlos está haciendo un proyecto precisamente sobre la dispersión en autobuses también de estas especies, ¿no? Y también podemos plantear el tema este de cuál es el coste que tienen los mosquitos. En este sentido, llevamos ya bastantes años, desde 2014, trabajando en una red que se llama IMACOST. Intentamos hacer una síntesis global y la base de datos más grande que se ha hecho a nivel mundial sobre el coste de todas las invasiones biológicas, sean plantas, sean animales, sean insectos. Se ha visto, pues hemos publicado este trabajo en Nature, otro, la base de datos de Scientific Data, y hemos visto cómo aumentan los costes económicos de las especies invasoras de manera exponencial, cómo están subestimados estos costes económicos, donde no se reportan, están subreportados. Y las especies curiosamente más costosas son las especies de Aedes, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Asimismo, como la inversión que se hace en controlar especies invasoras es mucho menor que el coste que tienen estas especies, ¿no? En este sentido, estamos trabajando en este artículo, ¿no? Que sobre los costes de Aedes, ¿no? Como podemos ver durante los últimos 50 años, cómo los costes de los Aedes han aumentado hasta llegar a más de 60 billones de dólares acumulados en los últimos 50 años reportados. Cómo se puede ver claramente como el coste de dengue es mucho mayor que el de chikungunya o de Zika, pero han aumentado en los últimos desde 2005 pues, el de chikungunya o el de Zika. Cómo la inversión en control, como podemos ver en esta gráfica a la izquierda, que también está a la derecha de los cuadritos, la inversión en prevención es muchísimo menor, que es como un 10% de lo que realmente son los costes económicos, que son los costes de la enfermedad directos, es decir, el tratamiento, los costes no directos de la enfermedad, que son el transporte, la hospitalización, el laboratorio, los familiares, los costes indirectos que llamamos
que son las secuelas que pueden quedar a largo plazo, la pérdida de productividad que ocurre en la gente que está enferma. En el caso de Zika y chikungunya hay un problema también a largo plazo con secuelas neurológicas también. La inversión que se hace, o sea, el problema de las pérdidas, digamos, en turismo, en algunos casos, las pérdidas en crecimiento económico, ¿no? Comparado con los costes en manejo, que serían los costes de la vigilancia y el control, la prevención, las campañas, esto, y se ve que es muchísimo menor. Vemos como es el GIPTI, el coste del GIPTI es mucho mayor que el coste de Arbovirus, y como de los países que parecen reportados, no quiere decir que eso sea necesariamente los que sean más costosos, pero de los que tenemos datos, después de haber revisado 3.100 publicaciones sobre 121 países, India parece que es el país que tiene más costes, seguido de Brasil, México, Indonesia, Tailandia, ¿no? Y podemos ver como pues, países como Brasil o México sí se invierten en control, pero en la India no se han reportado las campañas de control. Estos son los costes más o menos. Puede haber, ¿no? Por los máximos. Entonces, por otra parte, también nos encontramos en una situación ahora mismo de sindemia, que le llamamos. Sindemia sería cuando hay varias enfermedades emergentes al mismo tiempo o algunas enfermedades, digamos, no transmisibles. Este término se ha popularizado mucho en la epidemia del COVID-19. Se planteaba también, por ejemplo, con el tema de este artículo que hicimos durante la pandemia, ¿no? Sobre la co-circulación de dengue y COVID-19, ¿no? Que producía muchas consecuencias, como estuvimos viendo en el Océano Índico y también en Brasil, sobre el tema de pues, las infecciones, retrasos en el diagnóstico, la sobrecarga en el sistema de salud, una subdeclaración de casos, problemas para hacer las intervenciones de control, porque no se puede entrar en las casas para descansar, incremento de las desigualdades sociales en general. Entonces, esto tiene mucho. También a nivel epidemiológico es muy interesante estudiar cómo las diferentes enfermedades se van relacionando entre ellas, ¿no? Porque esto es un poco el futuro que tenemos y que tenemos que plantear, ¿no? Pero el tema sería cómo, bueno, vamos a hablar un poco de cómo podemos controlar estas enfermedades, ¿no? Aquí quiero presentar más bien el trabajo que hice en una red internacional con la red WIL sobre pues un poco una revisión sobre todos los métodos de control y el estado que estaba en control sobre las enfermedades transmitidas por aves en el 2018. Tener en cuenta es que los contextos son muy variables. Hay zonas donde hay solo GIPTI, donde hay solo Arbovirus, incluso polinesiensis, hay zonas donde solo hay dengue, hay zonas donde hay no dengue, Zika y Chica, y son muy cambiantes. Entonces, ya primero, no todos los contextos son iguales y no todas las soluciones son iguales para todos. Por ello, lo que hacemos es basar las recomendaciones, ¿no?, en diferentes escenarios. Un escenario sin los vectores, un escenario con el vector local, un escenario con el vector local pero con las infecciones esporádicas, un escenario endémico, es decir, que todos los años hay una estación de transmisión de dengue, como puede pasar, por ejemplo, aquí en Yucatán, ¿no? O otra que hay durante también una transmisión epidémica, ¿no? Como puede pasar con otras enfermedades que, bueno, el dengue puede ser epidémico, antes de ser endémico, claro. Y luego también, pues, decir que chikungunya no tienden a ser endémicos por razones también de cómo causan la inmunidad de grupo. Entonces, un primer pilar sería la vigilancia, ¿no? Antes de cualquier cosa hay que hacer vigilancia integrada. ¿Qué quiere decir? Vigilancia etnológica, vigilancia epidemiológica, pero también monitorear un poco qué es lo que hacemos, ¿no? La vigilancia entomológica se puede hacer de muchas maneras, desde vigilar la resistencia a insecticidas, desde hacer mapas de riesgo, desde ver la tipología de los focos de cría, desde monitorear cómo se va extendiendo la especie o vigilar en los puntos de entrada, en aeropuertos y puertos. La vigilancia epidemiológica trata de ver un poco cuáles son la evolución de las amenazas, digamos, de salud pública y ver un poco las tendencias, ¿no? Entonces, ahí es importante identificar qué virus hay, qué cepas hay, si hay una transmisión sistemática en algún caso, combinar una vigilancia activa con una vigilancia pasiva, es muy importante, ¿no? Y tener en cuenta pues, sus reportes asintomáticos, ¿no? Y en ese sentido, la vigilancia epidemiológica es muy, muy, muy importante para poder hacer la vigilancia epidemiológica, pero sobre todo para poder hacer el control. Digamos que en los sitios del mundo se podría decir, si no hay una buena vigilancia epidemiológica, es difícil saber dónde hay que tratar, dónde hay que controlar, ¿no?
Y luego no nos olvidemos, dentro de esta parte de vigilancia, el monitorear lo que hacemos. O sea, es un punto crítico que no hacemos y es este problema de que ahora veremos que no tenemos muchas evidencias, que no hemos vigilado lo que hemos estado haciendo realmente, evaluar las intervenciones en ese sentido. Luego el control, pues ya sabemos que puede ser pues, un control de adultos, un control larvario, ¿no? En general, con varios métodos, dependiendo de cada situación, ¿no? Normalmente estos son los métodos clásicos, digamos, tradicionales, ¿no? Se puede hacer, digamos, de manera rutinaria, de manera de emergencia, y hay que intentar que sea más proactivo. O sea, el primer mensaje es intentar ser proactivos en las estrategias de control. No solo atacar a las larvas, sino atacar a adultos. Intentar utilizar herramientas no insecticidas cada vez más. Y si se utilizan insecticidas, ver cómo se gestionan o cómo se utilizan para evitar resistencias. Y tratar, digamos, o en torno a los casos o también en varios cuando ya llega un poco más extenso, ¿no? Y lo mismo con los larvicidas, ¿no? En este sentido, pues comentar que el SGT tiene un poco más de facilidad, digamos, porque es una especie que se reposa más en el interior de las casas en general, ¿no? Entonces se pueden hacer tratamientos intradomiciliarios, sin embargo, los tratamientos en exterior, pues causan bastante problemas por el impacto que tienen en otras especies de insectos, ¿no? Polinizadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también está trabajando en posibilidades para ver cómo ver controlar el Saccharomyces, que es, como digo, es un poco más complicado, ¿no? Pero para recomendar, cuando hicimos este trabajo dijimos, bueno, para recomendar qué hay que hacer, primero hay que ver cuál es el límite de las evidencias. Entonces hicimos una revisión de todas estas revisiones bibliográficas, una especie de meta-review, ¿no? Y lo que hicimos sobre, había 19.000 artículos, pero bueno, extrajimos unos cuantos, o sea, los importantes, ¿no? Y sacamos las variables, ¿no? Si están randomizados, si tenían control, ¿no? Para ver un poco qué pruebas había. Sería un nivel de evidencia epidemiológico, es decir, reduce la enfermedad, un nivel inmunológico, reduce la abundancia de los insectos, en qué proporción, ¿no? Y nos encontramos que no había, para hacer un poco lo que llamamos una toma de decisiones basada en evidencia científica, ¿no? Que es el futuro, ¿no? Lo que hay que intentar hacer. Pero vimos que no había muchas evidencias sólidas. Ahora hay un poquito más, con pasado un par de años o tres, pero vamos, realmente hay algunas evidencias epidemiológicas sobre problemas, programas comunitarios, de reducción de foco de escarchareo, sobre el tema de insecticidas dirigidos en los interiores, que se hace aquí en la UADE también, en el equipo, el tema de las mosquiteras en las casas, los programas comunitarios con piriproxifen, pero no hay, en las primeras tecnologías son limitadas y empiezan a hacerse evidencias epidemiológicas con otras estrategias como la overbacking, ¿no? Por ejemplo. Y podemos ver que evidencias epidemiológicas sí hay más, es decir, pero realmente demostrar que nosotros hacemos algo que reduce la cantidad de mosquitos no quiere decir que sea suficiente como para reducir la enfermedad o la transmisión de la enfermedad. Entonces es importante que intentemos estudiar y dar evidencias, que no es fácil, ¿no? Pero estamos trabajando en hacer eso, ¿no? Hay algunos métodos nuevos que no estamos trabajando, como los trampeos masivos, la TIS, la técnica de Sperry, los otros de Wolbachia, etc. Porque realmente pues, hay muchos métodos nuevos que están surgiendo precisamente porque parece que no podemos. ¿Por qué no se invierte? ¿Por qué se invierte mucho menos en prevención que el coste económico que producen las enfermedades coronarias? Ahí hay varias respuestas. Una es porque no hay voluntad política. Otra sería porque también no tenemos evidencias fuertes también de cómo reducir el dengue realmente, ¿verdad? ¿No? Cuantos más evidencias tengamos nosotros los científicos en nuestra obligación, más podemos ayudar a que los políticos tomen una decisión. Entonces hay que dar soluciones también, ¿no? Porque muchas veces se ha dicho, no es que no hay voluntad política, pero también nuestro trabajo es dar argumentos para guiarles en sus decisiones que van a ser de coste y efectividad, siempre, ¿no? Y como vemos, hay un gran margen económico para investigar todo esto. Y luego, no todas las soluciones son iguales. Es decir, por ejemplo, hay soluciones que puede ser, o sea, como decía Wim Wenders, un director de cine, no se puede hacer una película que sea buena, rápida y barata. Hay que elegir dos de los tres. Entonces yo un poco lo extrapolo aquí en los métodos de control. Por ejemplo, hay métodos que son rápidos y baratos, como el uso de insecticidas de manera masiva, ¿no? Digamos, el calor volumo, que no son buenos porque tienen consecuencias sobre la salud y sobre otras especies de insectos.
Sin embargo, si es barato y bueno, como por ejemplo desarrollar, ir casa por casa, ¿no? Digamos, reduciendo la cantidad de focos de mosquitos, ¿no? Pues no será rápido, es muy lento, ¿no? Digamos. También puede ser rápido y bueno, como estamos viendo, con algunos trabajos que están trabajando con las suelta de insectos para estéril o para Wolbachia, que vemos que si están bien hechos pueden reducir rápidamente, pero son caros, es decir, hay que hacer mucha inversión para todo actualmente, ¿no? Para toda la producción de masa. Entonces, realmente no hay una solución mágica y tenemos que aceptarlo y a partir de ahí ir combinando estrategias. Y no todos los sitios serán iguales, ¿no? Y luego toda la propuesta que tenemos en marco, en que también hablamos de la importancia de la movilización social, no nos olvidemos, y de la colaboración multisectorial. Muchos programas de control no han funcionado muchas veces, porque realmente el Ministerio de Cultura no se entendía con el Ministerio de Economía, el de Turismo no se arreglaba, porque el Gobierno Federal no se entendía con el Gobierno Regional, porque entonces la colaboración intersectorial es importantísima para que funcionen, ¿no?, estos programas de control de epidemias. Y hay una serie de actividades de apoyo, nosotros trabajamos en investigación, pero también está todo el tema de las leyes, las políticas, la incidencia, convencer, la incidencia política, ¿no? Convencer un poco, digamos, y fortalecer capacidades, formar, porque en muchos sitios tampoco hay la información, ¿no? Entonces, las limitaciones del control de vectores, digamos que por una parte, muchas veces es cuestión de implementación efectiva, o sea, digamos que no es importante solo lo que hagamos, sino cómo lo hagamos. Y si se hace muy bien, ¿no?, en ese sentido, pues funciona bien. Ha habido ejemplos históricos de éxitos, como en Cuba con el Dengue, en Singapur, ¿no?, o la campaña de Fiebre Amarilla, ¿no?, para la erradicación del Sigipti, en América, ¿no?, que eran sistemas verticales, ¿no?, eran sistemas, digamos, con un líder, con casi más militares, si no, digamos, realizabas, pues estabas penado, ¿no? Entonces, esos han tenido cierto efecto durante unos años de un tiempo, pero no se pueden mantener a largo plazo. Y además, pues implica una serie de sistemas políticos, ¿no? Por otra parte, lo que es la participación comunitaria, que sería también, se ha trabajado mucho la participación comunitaria, pero tampoco es fácil hacer la participación comunitaria completa para una campaña de descansar de todo el mundo, ¿no? A veces no hay capacidades adecuadas tampoco, ¿no?, de infraestructura o de financieras, ¿no? Y aparte, ahora mismo estamos en una situación en la cual, aparte de la resistencia que hay de los insecticidas ya, ¿no?, aparte de la aversión de los ciudadanos, ¿no?, hacia las estrategias de insecticidas, ¿no? Y podemos hablar de esta falta de voluntad política, ¿no? Pero realmente, si no hay evidencias fuertes de cómo funcionan los métodos, de cuánto cuesta, de cuál es su implicación en salud pública, cómo reducir las enfermedades, ¿no? No podemos realmente dar el siguiente paso bien, ¿no? Y estamos trabajando en eso mucha gente de todo el mundo, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no?, varios equipos que están trabajando en ello, ¿no? Y es lo que tenemos que intentar hacer, dar evidencias, y hay mucho margen todavía para trabajar en ello, ¿no? Entonces, pues los mensajes serían eso, ¿no? Podemos añadir, pues buscar un poco la sostenibilidad de estos sistemas. Aquí os voy a conseguir más evidencias, ¿no? Aquí algunos, rápidamente, algunos trabajos que yo he participado, ¿no? Uno en Barcelona, por ejemplo, con Descansar Río, participación comunitaria puerta a puerta, vimos cómo se reducía el número de áreas agrovictus, sobre todo en las zonas, tenemos zonas controlizadas, ¿vale?, sobre todo en las zonas que se trataban un año siguiente. Desde el primer año no se conseguía reducir significativamente, pero un segundo año ya se conseguía más reducción, ¿no? Otro ejemplo es una comparación que hicimos para esa pues, también en Francia, utilizando, comparando, digamos, thermal fogging con termovalorizadores directamente a la vegetación o pasando directamente con camiones, ¿no? Y vimos que efectivamente fumigar en la vegetación es mucho más efectivo contra los virus, porque son sitios de reposo, aunque claro, tiene un efecto en la fauna, en algunos polinizadores, si no se hace bien, sobre todo. Otra estrategia que hicimos es utilizar trampas, ¿no? Utilizamos trampas tipo verge en torno a ciertas casas. Tuvimos tres casas, que esto es una compañía que lo hacía, ¿no?, que hacía cinturones de trampas con CO2 en torno a varias casas y luego otras sin esos cinturones. Y durante tres meses hicimos human landing rate, o sea, capturas por humano,
en las casas tratadas y las casas no tratadas, y podemos ver cómo claramente se redujo por este sistema la cantidad de picaduras que tenían las personas. Pero claro, esto no se puede implementar en una ciudad a nivel grande, ¿no? También hay sus dificultades, es decir, ningún método es perfecto, ¿no? Otro proyecto que hicimos también cerca de Venecia, en Italia, es con larvicidas, viendo cómo pues, el tratamiento con larvicidas, con BTI, con Virifoxifen, funcionaba para reducir la cantidad de albopictus, ¿no? Y luego otro estudio randomizado por clases que hicimos en la ciudad de Tirana, capital del Valle, con puerta a puerta, que vimos que en este caso no funcionaba, ¿no? O prácticamente, ¿no? En este caso, también vamos a publicar estos resultados negativos. O sea, que pasa que es importante, si las cosas no funcionan, hay que publicarlas igualmente, porque sirve para otros grupos aprender de los errores y para nosotros mismos. Y ahora mismo, pues, estamos en el equipo que yo estoy de control en Francia, pues, evaluando la lucha contra el dengue, quizás la reunión, viendo estos temas de trampeo masivo también, y un poco trabajando las evidencias sobre los métodos de TIS de Wolbachia y de TIS combinado con Wolbachia. Asimismo, como os comentaba, pues tengo una experiencia de asesoría científica al gobierno de Francia, que es un tema muy interesante y que quizás es un tema que habría que implementar en muchos sitios del mundo, cada contexto político es diferente, ¿no? Pero digamos que están muy bien los grupos de expertos interdisciplinares que responden a las preguntas que los ministerios o los gobernantes tienen, ¿no? Basándose en las evidencias disponibles, para que puedan tomar la decisión que tomen. Luego los políticos tomarán la decisión que les quieran tomar, porque tendrán otra serie de cuestiones, puede ser por los votos, puede ser por la economía, por lo que sea. Pero que no se diga que no se le ha dicho la evidencia y no se le ha dado el informe, y que ese informe se haga público, ¿no? Y entonces, en ese sentido, permite priorizar, evaluar, ¿no? Y creo que en ese futuro hay que ir evolucionando hacia ese tipo de comités de expertos, también formando y evaluando los riesgos que pueda haber en ciencia relacionada. Y ahora ya, para terminar, voy a pasar un poco el proyecto que estamos realizando en Yucatán, ¿no? En la ENES, con Gerardo Sultán, que es profesor de veterinaria de la UNAM, y Benjamin Roth, profesor del IRB también, junto a varias personas, junto de la UADI, pero también sobre todo de la UNAM, pero también de nuestras organizaciones, muchos colaboradores de muchos sitios diferentes, en la que estamos haciendo un proyecto interdisciplinar sobre la biodiversidad de las enfermedades emergentes en Yucatán, pero no solo en Yucatán, ¿no? Y tenemos varios proyectos que funcionan de manera sinérgica, ¿no? Tenemos un laboratorio mixto internacional que se llama El Dorado, que está entre el IRD y la UNAM, que tiene una duración de 5 años, probablemente otros 5 más, 10 años, ¿no? Un proyecto ProNair con ACIR que lleva Gerardo sobre biodiversidad biológica de ecosistemas y enfermedades emergentes en México hasta 2025. Un proyecto europeo de fondos europeos de biodiversidad entre Alemania, Francia y México que coordino yo, que trata de ver la relación entre la diversidad y las enfermedades en 3 países, en Yucatán, en México, en Francia y en Alemania. Un proyecto que surge con ACIR, que coordina otra profesora de la UNAM, Rosalina Sarmiento, sobre metagenómica en colaboración con la Universidad de California. Otro proyecto PAPID sobre, con énfasis en coronavirus, ¿no? Coordinado por Gerardo Suzán también. Otro proyecto sobre deformación, sobre un enfoque regional en Cuba, México y el Caribe sobre formación en enfermedades de vectores, que lleva ya Michel Cortés conmigo también. Y otro proyecto que lleva Gerardo Suzán sobre la movilidad pasiva de Salvovictus y Anseguiti, financiado por la Fundación Fulcabel de Alemania. Entonces, tratamos de que todos estos proyectos, dentro de nuestra estructura, ¿no? se vayan coordinando, ¿no? Y actuando de manera sinérgica, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Gerardo, a Benjamín, a mí y a Rosalina, que somos los investigadores principales, digamos, con la colaboración de mucha gente, pero dentro del representante del IRD, ADER, ¿no? Por otra parte, tenemos también... perdón, me estoy pasando. ¿Puedes volver a ponerlo? Sí, sí.
Ah, claro, es que estaba haciendo así. Vamos a cerrar. Os comentaba que estos son todos los proyectos, estos son los investigadores principales, en principio sobre todo el binomio Gerardo y Samín, ¿no? Y hay muchos colaboradores investigadores, pues tenemos aquí a Carlos Machán, a Pancho Francisco Galindo, Adrián Madel y RD, Oscar Rico de la UNAM, Carlos Chiu, Carlos Arias, Carlos Zambrana, tenemos a Tim Gualé, a Christopher Stevens, Gerardo Martín de la UNAM, tenemos a Lisa Sotomayor, bueno, Hugo López Gatell, bueno, muchas personas que veo en Manuel de varios países que están colaborando, ¿no? Estos son un poco los puntos que tenemos, hasta en Irlanda, Samajo, Aleli y Ana, y junto a Paulina, que también va a ser pronto doctorando, Omar, Fabiola, Víctor, Paulina, Erika y Paola, y unos cuantos técnicos como Ibet, Marcos, Suri, Roger, Fernanda y Laura, que está presente. Entonces estamos buscando a más gente para el equipo, ¿no? Digamos que de biología y diagnóstico, hospedadores vertebrados, entomología médica, antropología de la salud, estadística, economía de enfermedades, fisiogenia, experimental, psicográfico, formación y administración, ¿no? Y aquí os voy a explicar un poco pues, el proyecto que hago yo, este europeo de IMO, que precisamente trata de entender este efecto de ilusión, como podemos ver aquí en esta esquinita, pues sí, realmente la riqueza de la biodiversidad de especies regula el riesgo de transmisión mediante el efecto de ilusión. Y para ello trabajamos en tres países diferentes, en México, en Francia y en Alemania, haciendo exactamente el mismo muestreo de mosquitos, de hospedadores, de qué se alimentan los mosquitos, de qué virus tienen y variables climáticas, ¿no? En colaboración con el Instituto Tropical de Hamburgo, el Instituto Tropical también de Amberes y la Universidad de Bayreuth en Alemania. Entonces, son algunos resultados, por ejemplo, como podemos ver aquí en la tesis de Omar, por ejemplo, como claramente hay un gradiente entre diversas zonas. Esto es un gradiente entre Mérida y Celestún, Mérida o Macelestún, que se muestra cada 15 días. Podemos ver cómo hay muchas especies de mosquitos que la diversidad aumenta, según vamos a zonas más naturales, ¿no? Y cómo en las zonas urbanas pues hay menor diversidad, ¿no? Y estamos viendo cómo se pueden caracterizar estos patrones para luego encontrar relación con el riesgo de transmisión de enfermedades. Este es otro trabajo que está haciendo María José, ¿no? Tolsa, pues un poco sobre una revisión sobre cuál es el riesgo de transmisión que podemos tener por diferentes especies de Culex a nivel mundial, ¿no? Como podemos ver que tanto en los datos de competencia vectorial de laboratorio como los datos experimentales en campo, cómo podemos identificar si hay especies que digamos que transmitan más en el laboratorio, pero también se vean más infectadas, identificar qué vectores son importantes, que parece pues, uno de los Culex tarsalis, que es neártico, ¿no? O Culex quinquefasciatus, o pues aquí tenemos Culex nigripalpus, también Culex coronator, ¿no? ¿Qué especies realmente pueden ser importantes, además de quinquefasciatus, ¿no? Para la transmisión de estos virus, tanto West Nile como virus de SARS. Y aquí podemos ver efectivamente cómo en las diferentes zonas del mundo hay diferentes vectores, por los datos que tenemos, ¿no? Que el riesgo de transmisión es diferente para cada flavivirus en particular y para cada zona del mundo, ¿no? Entonces, eso sirve para priorizar cuáles son las especies, por ejemplo, que pueden ser importantes, ¿no? Pues pongamos, por ejemplo, qué especies pueden ser importantes, que hay que vigilar qué datos hay y qué datos faltan sobre la infección de estas especies de Culex, ¿no? Este es un poco el estudio que está haciendo, el proyecto que está haciendo Gerardo, con todo el equipo, el proyecto PRONAI, que es en todo Yucatán, donde se estudian en diferentes localidades, con diferentes grados de conservación, pues los mosquitos, las aves, los roedores, los murciélagos y los humanos, también con estudios antropológicos, ¿no? Con la idea de intentar ver si hay patrones a nivel de muchos grupos diferentes, ¿no? Entre la conservación del ecosistema y la posibilidad de riesgo de enfermedades, ¿no? Y esto es un poco pues, el proyecto que tenemos, el edificio de la ENES, con toda parte del equipo. Hemos estado colaborando en un documental, La fábrica de pandemias, en francés, que se llevará en cines. Estamos haciendo escuelas de la salud aquí en Mérida y también en otros países. Y vamos a colaborar con el proyecto Prezo también de
Conferencia Internacional de Prevención de Enfermedades Zoonóticas, ¿no? Es un poco del equipo. Y para concluir, pues, los mensajes que quiero transmitir, en función de lo que he dicho, pues lo primero es que tenemos que ir desde esa investigación interdisciplinaria, como el cambio global, como causa principal, el origen zoonótico de las enfermedades, este enfoque en una salud, pasar de lo que es interdisciplinar a transdisciplinar, evitar enfoques simplistas, ¿no? Y estar desde los estudios inductivos de campo hasta los mecanismos, entendiendo esta interrelación entre la biodiversidad, la salud, la cultura, ¿no? Y los sistemas socioeconómicos y la producción también de alimentos, ¿no? O de otras, o de madera, ¿no? O la gestión de madera, la producción sostenible, digamos. Y desde ahí a respuestas integradas que podamos crear evidencias, porque necesitamos crear más evidencias, trabajar todos unidos en ello, hacer guías y trabajos basados en evidencias, adaptándose a cada zona local, a las poblaciones vulnerables, ver cómo es la gobernanza también de cada sistema de salud, trabajar de manera proactiva antes de que ocurra, anticipar, ¿no? Y invertir en los métodos de control y estudiar estos costes económicos y esta relación entre el coste y la efectividad, ¿no? Finalmente, para comunicar con los científicos, o sea, con los científicos comunicamos con los políticos, pero también comunicar con los ciudadanos, es importante. Muchas veces no transmitimos información a los ciudadanos, que es un problema muy clásico, ¿no? Y evaluar alternativas que sean sostenibles y que reduzcan los riesgos. Al final, con el objetivo, pues, de reducir estas enfermedades, ¿no? Que causan un gran problema como el resto de salud y también económico, ¿no? Pues nada, ya para terminar, os dejo, pues eso, los emails a los que podéis comunicaros, la dirección de la página web que hemos estado haciendo, tanto la del Laboratorio Internacional como del Laboratorio de Gerardo, algunos de los colaboradores, faltan muchos porque ese trabajo que os cuento, pues claro, no solo soy yo, pues, hemos trabajado con muchísimas personas, tanto aquí como anteriormente, para hacer todo este trabajo, ¿no? Y bueno, soy yo que hablo, pero tenemos un equipo muy grande y necesitamos más gente, buscamos más gente, buscamos estudiantes, técnicos, colaboradores, postdocs, doctorandos, para entrar dentro de nuestro trabajo. Y pues no me queda más que agradeceros por vuestra atención, agradecer a Carlos por la invitación y pues, estoy disponible para vuestras preguntas para que me contactéis de cualquier manera para luego participar en el proyecto, no solo conmigo y con mi temática, sino con todos los que estamos invertebrados en otros, en biología, en otros temas, ¿no? En antropología. O sea que muchas gracias. ¿Preguntas? No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien preguntas? Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias, David, sí, por la presentación. Vamos a hacer unas cuantas preguntas. A mí me interesa mucho el trabajo muy grande, es un trabajo grandísimo, tremendo, y que se está haciendo un esfuerzo de muchos millones de euros, se puede decir, ¿no? No es cualquier cosa. Me interesa mucho el trabajo que se está haciendo aquí y la experiencia que se tiene con lo que ustedes observan en Europa. Desde tu perspectiva, tu trabajo, lo que has hecho, el aprendizaje que te ha llevado todo esto que tú has hecho, tu trabajo, ¿qué diferencia ves entre la cuestión del control de los mosquitos y también el control de las epidemias entre Europa y América? Esa es una. Y la otra cuestión que te quería preguntar en el mismo sentido es, ¿qué es lo que desde tu perspectiva consideras más relevante en relación a las introducciones de los mosquitos a Europa y América? Sobre todo en relación a los costos que eso nos puede causar más adelante. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, la pregunta esta de comparar es siempre difícil, ¿no? Porque estamos hablando primero de que Europa es una zona templada, ¿no? Y ya estamos hablando pues de Centroamérica, de Latinoamérica y Sudamérica, perdón.
como zonas tropicales, ¿no? Entonces ya la prevalencia de las enfermedades, de hecho, pues el dengue donde más está es en América y en Asia, un poco más en Asia, en la global, ¿no? En el global, pero América también, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues ya una zona tropical es muy complicada, muy diferente a la zona templada, porque en las zonas templadas tienes invierno, entonces en el invierno la abundancia de mosquitos se reduce, con lo cual la posibilidad de que se endemicen, se vuelvan endémicas es mucho más complicada. Ahí tenemos, ahí está esa longitud, ¿no? Y entonces, en principio, pues no hay, no hay, digamos, una posibilidad de que se endemice el chikungunya de la Zika, ¿no? Sino por el hecho del invierno, ¿no? Por otra parte, como ya sabes, pues Aedes aegypti es de origen africano, la fiebre amarilla es de origen africano, el dengue no sabemos muy bien si es de origen americano o asiático. Y Aedes albopictus es de Bélgica, es africano, y Aedes albopictus es de origen asiático. Entonces eso también condiciona, ¿no?, también cómo han sido los diferentes patrones. Hace mucho tiempo que Egipto llegó a América y hubo fiebre amarilla y el dengue llegó bastante tiempo aquí, ¿no? Entonces el impacto sanitario y económico no tiene nada. En América el impacto es muchísimo más grande en todo que en Europa de las enfermedades de los vectores. Lo que ocurre es que como el escenario en general es una transmisión esporádica, es decir, llega unos casos de fuera y se produce una transmisión en una zona concreta, se pueden hacer estrategias de control más fáciles. Al estar más localizado. Si tienes una vigilancia epidemiológica y alguien llega de viaje y dice tengo síntomas febriles que identifican que es chikungunya, no, y entonces se va a su casa y se hace un tratamiento alrededor, que se está haciendo en Francia, es un modelo muy bueno para controlar. Claro, claro, para los costes económicos que produce, porque al fin y al cabo tampoco está ahí. Entonces, la diferencia sería que hay un Estado público también que paga eso, ¿no? O sea, que se permite pagar ese tema, ¿no? Por ejemplo. Yo lo veo muy bien el sistema de Francia como ejemplo, ¿no? Hay un caso, se fumiga alrededor y se evita que pase a más epidemias, ¿no? Pero son epidemias de 200 personas máximo, ¿no? Estamos hablando de otra manera. En cambio, cuando hay en una zona tropical, da igual que sea en América o da igual que sea en Asia, ya una extensión ya por muchos barrios, ¿entendés? ¿Qué haces? Pues no puedes fumigar solamente en torno a los casos, o tratar de hacer un descanso arriba en torno a las casas, o aislar a estos enfermos, si se puede, o recomendarles que se aíslen. Tienes que hacer ya tratamientos a nivel de barrio, con camión, ¿no? Entonces, esos son muchos los efectivos también, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay bastantes diferencias. O sea, la diferencia más que en Europa y entre estos es qué podemos aprender. ¿No? Y una de las cosas que yo creo que es importante es que la vigilancia epidemiológica es muy importante. Y que luego hay un momento en que la epidemia se extiende, en el pico de la epidemia, y no podemos hacer nada. O sea, no podemos hacer mucho hasta ahora. Se puede hacer, pero que realmente es cuando empieza, cuando se puede empezar a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí que las soluciones que se pueden probar del insecto estéril de Huelva tienen que seguir probando nuevas soluciones, ¿no? Porque es difícil las que ya tenemos implementarlas. Aunque sean más caras, pues hay un poco de margen, ¿no? Y ya no. Por otra parte, pues bueno, este tema de hacer los grupos de expertos que os comentaba, por ejemplo, la experiencia de Europa, pues lo estaba comentando lo que se podría hacer también en todos sitios, ¿no? Entonces el tema es ¿se puede o no se puede, ¿no? O sea, los políticos estarían dispuestos, hay parte de una voluntad política, es, estamos acostumbrados a tener grupos de expertos que asesoren o no. Y la otra pregunta era el tema de los insectos invasores. Bueno, aquí hay Aegypti y Albopictus, entonces están aquí invadiendo, ¿no? Entonces, podría llegar a Japonicus, pero es más de frío, ¿no? Hay también otra especie que es Aedes cretinus, bueno, pues también parece que es como más de frío, ¿no? No veo grandes vectores peligrosos, ¿no? Igual Anófeles, que se está extendiendo, o sea, digamos, desde el sur, parece que hay también un movimiento de los defensi, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que están usando varias especies de anófeles que son menos invasoras que los aires, porque no tienen huevos en resistencia, pero que podría ser interesante, ¿no? Y por lo que yo he visto y por lo que tengo en las especies invasoras, digamos que más bien aquí el riesgo, el problema es la extensión de algunos, que algunos
En general es más rural. Es decir, parece que con los trabajos que se han hecho aquí, los compañeros de la UADI, pues se extiende en las zonas periféricas de Mérida, lo encontramos más en las zonas rurales, ¿no? Entonces, que el conflicto sí puede producir un problema de que aumente y que vaya desplazando a ti, que no le desplaza a las zonas urbanas, ¿no? Que es muy variable, y entonces produzca saltos de enfermedades que están en vertebrados, silvestres, a humanos, porque pues el bovictus tiene un comportamiento no solo antropófilo, sino que implica muchos otros animales. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es vigilar bien al bovictus en ese sentido. Muchas gracias. De nada. Pues no sé si hay alguna otra pregunta o si lo damos por concluida ya. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por su participación a todas las personas que asistieron aquí al auditorio de Yelomuchi y a quienes nos siguieron a través de las plataformas de Teams. Muchísimas gracias. Buenas tardes.